La fe no viene de la lectura de la palabra, sino de la escucha. Hola amigos, esto nos lo ha dicho Benedicto XVI en la audiencia general del miércoles. El Papa comenzó resumiendo la audiencia de la semana anterior y de ella dijo dos cosas. La primera es que nuestra historia humana desde el principio está contaminada por el abuso de la libertad creada que pretende emanciparse de la voluntad divina. La segunda es esto. Existe un nuevo comienzo en la historia y de esta historia en Jesucristo, aquel que es hombre y Dios. De esta posición el Papa nos plantea cómo podemos entrar nosotros en este nuevo comienzo, en esta nueva historia. Y nos dice que la respuesta fundamental de San Pablo es que llega por obra del Espíritu Santo. Si la primera historia se pone en marcha, por así decirlo, con la biología, la segunda lo hace en el Espíritu Santo. Este Espíritu ha creado en Pentecostés el inicio de una nueva humanidad y de una nueva comunidad, la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Este Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, ¿cómo puede llegar a ser mi Espíritu? Dice el Papa que la respuesta es que esto sucede de tres formas. El Espíritu de Cristo llama a las puertas de mi corazón, me toca interiormente. Pero ya que la nueva humanidad debe ser un verdadero cuerpo y debe reunirnos y crear verdaderamente una comunidad, este Espíritu de Cristo se sirve de dos elementos de incorporación visible, la palabra y los sacramentos, particularmente el bautismo y la Eucaristía, que veremos en los próximos días. Vamos ahora a centrarnos en la palabra. En la carta a los romanos dice San Pablo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. En un versículo posterior dice de nuevo, la fe viene de la predicación. Dice el Papa que la fe no es producto de nuestro pensamiento, de nuestra reflexión. Es algo nuevo que no podemos inventar, sino solo recibir como un don, como una novedad producida por Dios. Y la fe no viene de la lectura, sino de la escucha. No es una cosa solamente interior, sino una relación con alguien. Supone un encuentro con el anuncio, supone la existencia del otro que anuncia y crea comunión. Y finalmente, el anuncio. Aquel que anuncia no habla por sí mismo, sino como enviado. Está dentro de una estructura de misión que comienza con Jesús enviado por el Padre. Pasa a los apóstoles, la palabra apóstol significa enviado, y continúa en el ministerio de todos. Nada más, amigos. Te espero el lunes en Diócesis TV.